Thank you.
Iniciando esta hermosa mañana, hoy en vivo y en directo a través de las redes sociales de A1, siempre en tu corazón. ¡Eso!
saludos cordiales para los patriarcas de la casa. El papito Epifanio Vidal, la mamita Viviana Poma, la mamita Olimpia Álvarez. ¡Ay, ay, ay! Claro que sí, Reno Sanferine. Hoy nos encontramos en la maravillosa tierra de Paucartambo. Y también mandamos los saluditos cordiales para la familia que se encuentra por allá, por los Estados Unidos. Para Karina Hinojosa, Armando Ceballos, Marcelo Solís, Uber Panduro, para Ani Salazar, para el papito Wilfredo Salazar, también para Maribel Bombone, para Gladys Julca. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravísimo! ¡Salud! Y así es como de esta manera iniciamos. We'll be right back.
que sí, mis amigos. También mandamos los saluditos cordiales para allá, para el papito que se encuentra por España, para el papito Walter Solís Panduro. Se va desarrollando esta hermosa fiesta patronal hoy en la maravillosa tierra de Pau Cardambo.
Salud, salud. Y continuamos, continuamos en vivo y en directo a través de las redes sociales de A1, siempre en tu corazón. Oigo nuestros lamandes, lamandes mayordomos, que nos van acompañando a bailar y a gozar, la mamita Jennifer, el papito Walder, mayordomos 2024. Bravísimo. Gracias, gracias. Y claro que sí, mis amigos, de esta manera se va desarrollando pues esta hermosa fiesta patronal. Hoy en honor a nuestro señor de Ancará, de Paucardambo, Pasco, Perú. Vengan todos, muy buenos días. Hago llegar mis agradecimientos a los mayordomos que estuvieron presentes hoy día en nuestra diana, en homenaje a nuestra milagrosa imagen del Señor de Áncara, y también les invito a la misa, que hoy empieza a las 10 de la mañana, estaremos saliendo en procesión rumbo a nuestro santuario al anexo de Áncara, como también les digo, señores mayordomos, para la hora del ofertorio, no se olviden llevar las ofrendas, que ya les he dicho qué cosa van a llevar. Eso, hermanos, mis agradecimientos a ustedes, hermanos, y a ustedes, hermanas y hermanos, que estuvieron presentes, toda la banda, que el Señor de Áncara le haga llegar muchas bendiciones a su hogar y a su familia. Gracias, hermanos, muchas gracias. Aplausos. Bravo, 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 bravísimo. Yeah.
Claro que sí, mis amigos, ya nos encontramos aquí con el maestro. Papá, ¿tu nombre? Uciel Rojas. Papá, muy rico el delicioso desayuno que hoy nos has brindado, ¿eh?, para reponer energías para estos 3 días que aún nos van a quedar para bailar y gozar. Papá, unas cuantas palabritas. Bueno, no, agradecer a los mayordomos que nos da la confianza, que nosotros estamos como un concesionario. Tenemos cocinando acá para 3 mayordomos que están actualmente en Paucartambo. Mi persona está acá, mi hermano está en otro concesionario acá y mi hermano otro arriba. Tenemos 3 concesionarios a nuestra disposición y agradecemos a los mayordomos que nos dan la confianza para poder brindarles un alimento para ellos. Claro que sí, papá. Y para hoy día, ¿qué nos vas a deleitar? ¿Con qué rica tus sazones? Hoy nos día vas a pachamanga a la tierra y su aguadito de pollo. Ah, qué rico, papá. Y de lonchera tenemos su ají de gallina. Para reponer las fuerzas, claro, papá. Para, claro que sí. Aguantar hasta tarde. Claro que sí, papá. Así es como de esta manera pues se va desarrollando esta hermosa fiesta patronal aquí en la maravillosa tierra de Paucartambo. Hoy nos acabamos de deleitar de un rico y delicioso mondonguito para reponer energías y luego continuar y bailar y gozar hasta las últimas consecuencias. Hoy con filmaciones a Uno Siempre en Tu Corazón estaremos transmitiendo en vivo y en directo todos los acontecimientos que estamos pasando hoy en este hermoso día. Regresamos dentro de breves segundos para continuar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Señor de Áncara por todos los misioneros que en el mundo van anunciando la buena noticia a todos los pueblos que no conocen la buena noticia, el Evangelio, que es Jesús. También pedimos por todos los enfermos que están en sus casas, postrados, para que el Señor, que es el médico de los médicos,
voy a curarlo. El Señor de los señores, el Rey de reyes, que viva en nuestros corazones, de cada uno de nosotros, en especial a todos los hermanos de aquí de Paucartambo. También pedimos por los que están en la cárcel, para que el Señor le dé la libertad espiritual. Roguemos al Señor. Juntos decimos: Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. De igual modo nos encomendamos a nuestra Madre la Virgen María, en advocación de Virgen de la Inmaculada Concepción, patrona de este pueblo de Paucartambo. Junto decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor de Áncara, ten piedad de nosotros. Señor de Áncara, ten piedad de nosotros. Señor de Áncara, ten piedad de nosotros. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¿Quién sana? ¡Cristo! ¿Quién libera? ¡Cristo! ¡Aplausos para Cristo! Mayordomo número 10, Julio Canario, un famosísimo. Y ahora sí, turno de nuestro querido y amante mayordomo, papito Julio.
y mis amigos, de esta manera se va desarrollando pues esta hermosa procesión. Soy en el señor de Ankara. De Paucartambo. Así es como de esta manera nuestro flamante mayordomo, el poquito Julio, se está acompañando también con la voz a nuestro señor de Ankara, Paucartambo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Encomendamos al Señor de Ankara, cada uno de los aquí presentes, por todas las familias que nos acompañan, por las intenciones que llevan en el corazón, y que el Señor de Ankara lo sabe muy bien. Pedimos por los enfermos, por las personas que están pasando dificultades, algún problema, para que el Señor les alivie y les consuele. Rezamos diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A la Virgen María le saludamos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Obispo Timoteo Colosio Nuevo Rojas, la fiesta del Señor de Áncara. Bienvenido por tratando, obispo, ¿cómo está? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con todos ustedes. Pues muchas gracias por la entrevista. Mis saludos cordiales a todos ustedes aquí presentes, los que nos ven por redes sociales también. Gracias y bendición del Señor este día en la cual celebramos la fiesta del Señor de Áncara, acompañando esta procesión. Dentro de pocos minutos y empezaremos con la Santa Eucaristía, la acción de gracias, pidiendo al Señor por la paz en el mundo, pidiendo al Señor por la salud de los enfermos de cuerpo y alma, por todos los niños, jóvenes que nos acompañan, las familias que han venido de diferentes lugares de la región Pasco. Un abrazo fraternal, hermano, qué gusto. Hay un complemento de la fiesta religiosa con esto de las festividades y una caminata de 3 kilómetros aproximadamente para llegar al santuario, obispo. Sí, esta caminata significa de que somos peregrinos por este mundo. Caminamos al encuentro del Señor, a la eternidad. Ya está en este mundo, tenemos que prepararnos también para ese encuentro definitivo para el Señor, cuando un día que nos llame también. Así que todo como centro de nuestra vida, el Señor crucificado, el Señor de la vida y la verdad. Vamos dando gracias al Señor, vamos alabando con la banda, con la música, con la danza. Diremos siempre honor y gloria al Señor Jesucristo. Por Él vivimos, por Él existimos, por Él damos las gracias al Señor, por la lluvia, por el sol, por la siembra, por la cosecha, todas las familias que trabajan en el campo también. Un trajinar, obispo, que de repente no se siente porque la fe acompaña a los feligreses en esta peregrinaje, resaltamos, de unión y sobre todo de reconciliación hacia el Señor. Claro que sí, la fe mueve montañas, por la fe en el Señor caminamos, así que no hay cansancio, no hay ni digamos, sufrimiento, sino que ponemos todo esto en la mano del Señor, en su corazón de buen pastor. Verá que llevan esta tradición tan buena muchas generaciones, ¿no? Así conversamos con los padres que me acompañan. Ojalá que puedan ampliar el santuario del Señor de Áncara, ¿no? Ampliar más con buen corazón de los devotos de nuestro Señor, para que tengamos una casa, un lugar digno para poder alabar al Señor. Dale gracias. Yo sé que en el mundo, en Perú, en Pasco, hay muchos corazones generosos que nos pueden aportar, organizarse y hacer un santuario grande, maravilloso, como lo tenemos también en Tarma, Señor de Uruguay. Finalmente, ¿qué mensaje le damos a las autoridades, a los jóvenes, a los niños, en un mundo globalizado donde el Internet ha cambiado un panorama, obispo? En primer lugar, creo que a los niños hay que enseñarles en la familia, ¿no? Saber respetar, saber escuchar. Las reglas de vida, es importante, ¿no? Por eso papá, mamá, son importantes para ellos. En el momento en que ellos tienen uso de razón, los papás tienen que enseñar el camino verdadero, lograr sus objetivos, que sean buenos hijos, basados en el amor, en la caridad, en el servicio. Y los jóvenes tienen que cumplir también sus sueños, también trazados. Que no se dejen vencer por el vicio, por las drogas, vida fácil, sino que se planteen sus vidas hacia el futuro, ¿no? Que se tengan un plan de vida para alcanzar sus sueños. Necesitamos muchos jóvenes profesionales, líderes, que están al servicio del pueblo de Dios, al servicio de la ciudadanía. Y nuestras autoridades siempre pedimos lo que ellos prometieron, pues cumplan también, ¿no? Lo que el pueblo espera. Deben priorizar muchas veces las obras sociales, ¿no? Realmente el pueblo necesita quizás buena atención en la salud, los niños buena educación, ¿no? Los pueblos lejanos, los campos necesitan también quizás agua, desagüe, ¿no? Que haya atención a los pobres necesitados. Yo digo siempre,
las autoridades deben ser como un papá que preocupa por sus hijos, porque el pueblo les ha elegido para que estén al servicio de su pueblo. Obispo, sí. Cuando le pedimos a Cristo con el corazón, no hay impedimento para él. El Señor escucha siempre. Dice el Señor, pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Toquen la puerta, se les abrirá. La fe nos mueve, creer que Él vive entre nosotros. Hay que seamos hombres y mujeres de oración, de esperanza y caridad. Mucha fe, mucha oración. Enseñen a sus hijos, sean fieles hasta el final. No cambien de camiseta. Somos católicos cristianos. Única vida que el Señor nos enseñó hace 2000 años. Seguimos celebrando año tras año, siglo tras siglo. No era solo para cambiar de camiseta. Nos hemos puesto camiseta del Señor en nuestro bautismo. Un solo fe, un solo espíritu, un solo bautismo. Vamos hacia Él. Hay la gloria por los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Un abrazo a todos ustedes. Bendiciones. Viva el Señor de Áncara. Gracias. Listo. Bien. Claro que sí, mis amigos, ya nosotros continuamos aquí con nuestros flamantes mayordomos, la mamita Lida, el papito Julio. Claro que sí, hoy acompañando en esta hermosa procesión, en honor al Señor de Áncara. Y así es como vamos llegando todos los fieles devotos. De Áncara, lugar donde se ubica el santuario de nuestra milagrosa imagen al Señor de Áncara. Claro que sí, mis amigos. Queremos agradecer la masiva participación de los fieles devotos de nuestra milagrosa imagen del Señor de Áncara, quienes han acompañado la procesión desde la plaza 28 de junio hasta este hermoso santuario donde está ubicado el Señor de Áncara. Saludamos también la participación de nuestros hermanos mayordomos 2024. Agradecer de manera muy especial a cada uno de ellos por estar presentes en este segundo día de fiesta en honor al Señor de Áncara, del distrito de Pocatampo, provincia y región Pasco. Queremos agradecer de manera muy especial la presencia de nuestro señor alcalde de la honorable Municipalidad Provincial de Pasto, el doctor Julio Rupay, quien acompaña ya muy bien, muchas gracias. Saludamos la presencia de nuestros fieles devotos de la Hermandad del Señor de Áncara. Señoras y señores, la milagrosa imagen del Señor de Áncara ya está en el santuario, aquí en el anexo, que lleva el mismo nombre. Bienvenidos también a nuestros hermanos quienes han arribado de diferentes partes del país, de diferentes regiones, muchos hijos de Paucartambo, quienes radican en el extranjero, en los Estados Unidos de América, en el continente europeo, en el continente asiático, nos informan que han retornado a su tierra natal después de mucho tiempo
para ser parte de esta importante festividad en honor a la milagrosa imagen del Señor de Áncara. Vamos a recibir, por favor, con ese cariño, con ese afecto, con esa devoción, fuerte voto de aplauso para la milagrosa imagen de nuestro Señor de Áncara. Fuerte voto de aplauso. Ahí está la milagrosa imagen que hoy acaba de arribar al anexo de Áncara, donde vamos a ofrecer una veneración a cargo del arzobispo de Tarma, que ya está con nosotros aquí en el distrito de Paucartambo, provincia y región Pasco. Un abrazo fraternal. Gracias también por sus autoridades aquí presentes, señor alcalde y todos los que te acompañan. Que el señor Áncara los bendiga siempre. Así todos juntos, como hijos de Dios, nos acercamos ante el Señor con corazón arrepentido, reconociendo sinceramente nuestras faltas. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleves a la vida eterna. Amén. Pidamos perdón al Señor entonando el canto de piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: ahora va a ser juzgado el mundo, ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré hacia mí. Y esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. La gente replicó: la Escritura nos dice que el Mesías seguirá aquí para siempre. ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en alto? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús les contestó: todavía les queda un rato de luz. Caminen mientras tienen luz, antes que les sorprenda las tinieblas. El que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras la luz, fíjense de la luz, para que sean hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acompañándonos este día hermoso, celebrando la fiesta del Señor de Áncara,
pidiendo a lo mejor mucha paz en la familia, mucha paz en nuestro país y en el mundo entero. Pidiendo al Señor que haya también salud corporal y espiritual. Que haya más comprensión, diálogo también en las familias entre nosotros. Que sepamos perdonarnos unos a otros. Nuestra sociedad, nuestro país necesita reconciliación, mucho amor ante el Señor, entre nosotros también. ¿Cuántas veces, muchas veces peleamos por cosas simples? Hoy, este día maravilloso, con un sol radiante de la mañana o de la tarde, estamos en la presencia del Señor de Áncara. Muchos años, muchas generaciones, ustedes vienen celebrando este acontecimiento religioso, espiritual, en la presencia del Señor, nuestro patrono por excelencia, el Hijo de Dios. Por eso les pido un fuerte aplauso por el Señor de Áncara. ¡Fuertes aplausos! ¡Viva nuestro Señor Jesucristo! ¡Viva nuestra Madre Santísima! ¡Viva Pascua! Hermanos, hermanas, como dice aquí la oración, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz has redimido al mundo. Dice San Pablo, Cristo murió en la cruz por nuestra salvación, para hacernos libres como hijos de Dios. Quien siga a Cristo se ha hecho una nueva criatura, ha empezado un nuevo camino. Aquí está el llamado para convertirnos cada uno de forma personal. ¿Quién eres, Señor, en mi vida? ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿A dónde me dirijo? Es el Señor de la vida, de la verdad. Vamos hacia Él, caminando por este mundo. Entonces, como diríamos como San Pablo, para mí la vida es Cristo y morir es una ganancia. Cristo vive en mí, en ti, en todos nosotros. Ojalá que comprendiéramos este misterio tan grande. La fe nos lleva a estar juntos también en este momento. La fe nos lleva de que el Señor vive entre nosotros. Desde 2000 años seguimos celebrando, gracias al testimonio de los apóstoles, los santos mártires. Recordamos este momento. Muchos hombres y mujeres hace 200 años, 300 años, 400 años empezaron con esta devoción admirable en el Señor de Áncara. Nuestros ancestros, nuestros abuelos, quienes también dejaron la semilla de conocimiento, de enseñanza, de buena fe. A todos ellos te recordamos. Cuando éramos niños, pequeños, nuestros padres, abuelos nos han enseñado a rezar, acercarse ante el Señor. ¿Cómo no dar gracias al Señor por todos ellos también? Y entre ustedes también, como padre y madre, van enseñando también a sus hijos. Sepan enseñar, tener paciencia a sus hijos. Saber escuchar, saber perdonar, saber esperar. Todo tiene su momento oportuno. Para que para todo hay tiempo. Tiempo para caminar, tiempo para celebrar, tiempo de nacer, tiempo de morir. Y tiempo para estar alegres también. ¿Quién vive? Cristo. ¿Lo he escuchado? ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién reina? Cristo. ¡Viva nuestro Señor Jesucristo! ¡Viva! Fuertes aplausos por Él. El Señor. Vamos a rezar la oración que Cristo nos ha enseñado, rezando por todos ustedes, por cada uno, por los niños, por los hombres, por las familias, por todas sus intenciones que llevamos en nuestros corazones. Gracias por su presencia, por acompañarnos como todos los años. Decimos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero.
Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. El Señor nos da su amor como nadie nos los dio. Él nos guía como estrella en la inmensa oscuridad. Al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor. Pan de Dios, el pan comemos de amistad. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Como todos sus amigos trabajaba en Nazaret. Carpintero se alegró trabajando en su taller. Con sus manos Cristo obrero trabajó. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Era grande y tan hondo que murió sobre una cruz. Era tan grande su amor que de la muerte triunfó. Por habernos hecho realidad la fiesta en honor al Señor de Áncara. Todo nació como un sueño el 14 de mayo cuando hicimos el lanzamiento en la Plazuela Bolívar del Congreso de la República, la fiesta más grande de la región central del país, en homenaje a la milagrosa imagen del Señor de Áncara. El día de hoy ya es una realidad. El proyecto de ley 7880, proyecto de ley que declara de necesidad pública e interés nacional el reconocimiento y declaración como patrimonio cultural de la nación la gran festividad en honor a la milagrosa imagen del Señor de Áncara. Fuerte las palmas. Quiero agradecer públicamente la confianza depositada de parte de la hermandad en mi persona para ser gestor de este proyecto de ley. El día de hoy, por encargo del congresista de la República, Pasión Neomías Dávila Tanasio, se ha presentado este proyecto de ley trabajando día y noche para que hoy, 28 de mayo del 2024, se escriba en la historia de nuestra festividad este importante proyecto. Hago entrega al señor presidente y a partir de hoy somos patrimonio cultural de la nación. Muchísimas gracias. Gracias, hermanos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Es verdad, para esta que salga la resolución, el día 14 de mayo presentamos una solicitud, y en corto tiempo lo hemos tenido, gracias al trabajo de nuestro congresista Pasión Dávila y nuestro fiscal de la hermandad del señor de Áncara, me refiero a Elfer Canampa Espinosa. Gracias a los dos que han trabajado bastante y hoy nuestra festividad del santuario, de nuestro santuario,
es patrimonio cultural de la nación. Orgullo para todos los expocatatinos y para la hermandad. También agradecer la visita de nuestro Monseñor Timoteo Solórzano, obispo de la diócesis de Tarma. Agradecer a nuestro alcalde provincial, Julio Drupay, y su digna esposa, y nuestro regidor, Braulio, de la honorable Municipalidad Provincial de Pasco. Como a ustedes, nuestros hermanos párrocos de distintos pueblos, que nos han visitado hoy día, un día muy especial, que salió la resolución también. Ustedes llevarán en el recuerdo, y a todos nuestros hermanos que nos visitan de diferentes pueblos, otros han venido del extranjero hoy día, otros de nuestras provincias y de otras regiones también. Hago llegar mis agradecimientos a todos ustedes, hermanos, a todos los que nos han visitado, a ustedes, hermanos, que son paucartambinos y están aquí, mis agradecimientos por estar aquí. Y no a nuestros mayordomos, a nuestros 12 mayordomos que hacen esta festividad. Gracias a ellos es esta festividad, gracias a ellos sale esta resolución. Esta resolución es por los mayordomos, la festividad. Dice, no es nuestra capilla, nuestra capilla es santuario, pero cuando lo modifiquemos o hagamos una mejora superior, lo vamos a llevar también como patrimonio cultural de la nación, nuestra capilla del santuario del Señor de Ángel. Hermanas y hermanos, en Cristo, saludar a nuestro Monseñor, a nuestros padres, de las diferentes iglesias que acompañan esta festividad, expresar nuestro saludo y felicitación a cada uno de los mayordomos, quienes hacen el esfuerzo con fe y devoción para rendir pleitesía a nuestro Señor de Áncara. La Municipalidad Provincial de Pasco, en coordinación con la Hermandad del Señor de Áncara, también con nuestro párroco del distrito de Paucartambo, hemos convenido contribuir a partir de la siguiente semana para poder modernizar los servicios higiénicos de nuestro santuario del Señor de Áncara, para que podamos realizar nuestras actividades